I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear, how I'm wishing that you were here. Noche espectacular aquí en Picaña, en Fisher, Don Rosario. Y contanos, bueno, de este lugar genial, ¿hace cuánto se inauguró? Bueno, ya hace un año, ahora en febrero, hace un año que estamos acá en Fisherton, en el barrio Aldea. Tenemos todo tipo de platos, de la especialidad es la carne, el asador y, bueno, un poco de todo para ofrecerle a nuestros clientes. Recién probamos tres cortes de carnes espectaculares. Sí, probamos la entraña, la clásica entraña, el bife de chorizo que servimos de 450 gramos y el entrecote. Para llegar acá a Picaña, ¿cómo hacemos, por ejemplo? Bueno, acá estamos en la avenida Schweizer y Malavia, estamos muy cerquita del aeropuerto. Camino al aeropuerto, un poquito antes, ya estamos en pleno corazón de Aldea. Exacto. Y pueden además probar unos ricos tragos que probamos. Sí, tenemos ricos tragos, de todo un poco, caipirosca, fernet, campari, tenemos gran variedad y, bueno, cerveza, que es la vedette de este local, que podemos acompañar con los cortes. Exacto, y además están hace poquito, hace un año, sí, pero ya tienen una clientela increíble, sí, y todo el mundo lo elige. Sí, clientela fija que viene dos o tres veces por semana y donde pueden venir con chicos porque pueden andar sin ningún peligro y, bueno, un poco de eso. Es un lugar ideal para la familia también, si querés venir, sí, en pareja, con amigos, con amigas, sí, con lo que quieras, solo, sola, sí, te venís acá. Sí, van a pasar una gran noche. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos tan bien. La verdad es que la pasamos increíble, comimos riquísimo, tomamos rico y aparte un momento en un lugar genial. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir y los esperamos a todos acá en el corazón de Aldea. Los esperamos de lunes a domingo, todas las noches y sábados y domingos al mediodía. Bueno, llegamos a nuestra última parada en este City Tour gastronómico que hicimos por Rosario y venimos a conocer un bodegón muy bueno que se llama Locanda Valentino. Vamos ya a conocerlo, está tremendo. Bueno, acabamos de llegar a Locanda Valentino
y nos recibió Leo Ponce, que es el chef encargado de acá. ¿Cómo estás? Muy bien, contento con tu visita. Muchas gracias. Ya que veníamos charlando ya en la semana, ya hace rato. Tal cual. La verdad que esperaba que vengas, así que bienvenido a Locanda. Y este es un lugar que elegimos siempre porque aparte de que somos vecinos, porque estamos acá al frente. Exactamente, así. Pero se come muy bien y queríamos mostrarlo, invitar a toda la gente que venga acá. Eso dicen, que se come bien. Se come muy bien. Eso dice. Y quiero que me cuentes de la historia de Locanda. Locanda. Locanda es un bodegón que se inició hace 8 años atrás. Cumplió ahora el 14 de febrero. Yo, en realidad, acá en principio fui como medio invitado porque había. Estaba Augusto Zaraco. ¿Sí? Y luego, bueno, empecé como cocinero porque fui el último jefe de cocina del Rich. Entonces conocía la receta, bueno, después empecé a involucrar, ya empezamos con comprar el 10, compramos el 15 y bueno, por lo menos me di cuenta, me encuentro acá, en Locanda. Acá en Rosario, Locanda Valentino es un lugar muy conocido y elegido por un montón de gente que son clientes y que vienen siempre acá. Así es. En principio fue eso, empezaron a venir esa gente que quería... buscar lo que fue la receta de la cocina y la comida del Rich. Luego ya empezaron a venir los nietos, ya empezó a cambiar, ya empezó a venir otro tipo de gente, el boca a boca, y sigue con eso, porque tenemos las redes sociales, todo, pero sigue siendo un lugar que se transmite, digamos, ¿no? En principio de generación y ahora de boca a boca, que es espectacular. Y ahora vamos a estar mostrando algunos platos que se comen acá que están muy buenos, pero ¿cuál, por ejemplo, es el fuerte de Locanda Valentino? Bueno, el fuerte es la pasta, digamos. Nosotros tenemos un raviol que es muy particular, que es un raviol que tiene un relleno de pavita y verdura, receta original. No digo que sea la mejor, o sea, sino que es una pasta muy buena, es diferente y se acerca por ahí a lo que es el piamontés o el tano que comía ese tipo de pasta, bueno, se acerca bastante, digamos. Y bueno, y aparte que tiene 70 años de historia, digamos, esa receta que no es poco. Tal cual. Luego, obviamente, tenemos las pastas, todo se hace acá, los tallarines, las cintas, los canelones. Y tenemos algunas recetas con carne, pescado, que también vienen, se derivan, que se fueron también estilizando de algún modo. Y hoy por hoy, bueno, están en la mesa de Locanda. Exacto. Así es. Y en estos días estamos haciendo una recorrida por los mejores lugares de Rosario. Así es. Y obviamente no podía faltar Locanda Valentino. Gracias. ¿Cómo ve la gastronomía rosarina? En general. La gastronomía rosarina ha crecido muchísimo. En realidad se ha aggiornado. Siempre digo que el punto de inicio es Buenos Aires para empezar a ver ciertas cosas. Luego el servicio ha mejorado bastante. Hoy por hoy, bueno, como bien lo sabemos, lo que es cervecerías y todo ese tipo de negocio ha crecido. En primer lugar, un lugar íntimo. Y que sigue siendo una especie de bodegón, y cuando digo especie porque por ahí te encontrás con platos que son un poquito más elaborados, más trabajados, te vas a encontrar recetas clásicas que a lo mejor lo hacés en tu casa, un matambre, un vitelloné, yéndolo al pescado, una gamba al ajillo. Entonces son cosas que a lo mejor la gente lo termina haciendo en su casa y que a la hora de sentarse en Locanda te dice qué bueno sentirme como en casa, digamos. Claro. Muchas gracias por recibirnos y queremos invitar a la gente que venga acá a Locanda Valentino, por supuesto, cuando esté en Rosario. Exactamente. Bueno, yo te agradezco que estén acá. Pueden venir a Locanda Valentino a comer las recetas clásicas que tenemos. Nos pueden encontrar en el barrio de Pichincha, un barrio clásico ya súper conocido, sí, mucha historia. Tenemos el Instagram, @locandavalentino, ahí se van a encontrar con el teléfono y bueno, obviamente que los esperamos, van a ser recepcionados de esta forma, con un buen brindis. Muchas como gracias. Ahora. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá. Así que los esperamos cuando guste. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, ¿no saben lo que es? Este postre está increíble. La verdad es que aquí en Locando Valentino se come espectacular. Y espera, espera que aguantás que estoy haciendo el copete. ¡No, no! No, espera. Bueno, nos quedamos sin postre. Acá comen todos. Bueno, nos despedimos acá, desde Locando Valentino, que no quedó nada, pero bueno. No, sí quedó toda una parte. Este fue nuestro recorrido gastronómico por la ciudad de Rosario, contado en primera persona para que vos vivas esta experiencia. Descubrimos restaurantes de alta cocina, bares, tapeos, comida para todos los gustos, desde platos tradicionales hasta lugares secretos y exóticos.